Vamos a agregar levadura, en este caso vamos a ocupar levadura instantánea, azúcar, vamos a agregar un poquito de agua tibia, empieza ya a activarse, harina, vamos a agregar un poco de aceite y después la sal. Ya tenemos la masa, la estuvimos trabajando alrededor de 10 minutos, se mezcló súper bien y ahora la vamos a dejar reposar. Y partimos con el cerdo. Tenemos el cerdo picado con su grasa, recuerden que queremos que tenga esa grasa. Y voy a aprovechar también de ocupar el calor de este sartén para tostar antes el maní. Sartén muy caliente, sin necesidad de aceite, tenemos suficiente grasa en el cerdo y a dorar muy, pero muy bien. Vamos a empezar a mezclar todo lo que va a ser el sabor para acompañar a este cerdo. Ahí tenemos dientes de ajo, vamos a rallar jengibre, vamos a moler pimienta, canela y un poco de anís. Todo con un mortero. Vamos a agregar todas las especies, jengibre, ajo. Y ahora vamos a entrar en un proceso, me falta también acá el clavo de olor. Vamos a entrar en un proceso de cocción mucho más lenta. Vamos a terminar de agregar azúcar, toda, vinagre de arroz y salsa de soya. Mezclamos bien y agregamos el agua. Tengo mi masa fermentada, miren. Vamos a cortar, sí, en 16. Entonces, ovillamos ligeramente y los vamos a estirar. Tomamos un poco de aceite, ponemos en la mitad, doblamos y sobre un cuadradito de papel mantequilla ponemos. Tenemos los últimos bao, los voy a dejar fermentar. Voy a picar cebollín, voy a picar cilantro y voy a hacer muy rápido mezclando yogur, mayonesa, rabanito picante y un poco de jugo de limón, una mayonesa. Y vamos con el agua hirviendo. En la olla ponemos la vaporera y vamos a ir apoyando con su papel mantequilla los bao ya fermentados y esto demora 10 minutos. Y con mucho cuidado vamos a tomar nuestros bao. Entonces ponemos un poco de mayonesa, un poco de repollo morado, mi cerdo y finalmente un poco de maní.